Y una nota rápida de WhatsApp, salió una función esta semana. WhatsApp por fin lo hace, ya tenemos oficial directamente de la boca de Mark Zuckerberg. Ahora en WhatsApp ya lo puedes tener en múltiples teléfonos y no es como que una sesión así como WhatsApp web que se sale y dice, y esto ya es WhatsApp, literalmente en 4 teléfonos lo puedes tener y se sincroniza en todos lados. Es básicamente como entrar a Telegram en todos los otros dispositivos. Es algo que WhatsApp por alguna razón nunca había hecho y por fin lo tenemos. ¿Crees que es algo que uses o no? Sí, o sea, y más, bueno, más siendo tú, que tienes tantos teléfonos aquí regados. Yo estoy emocionadísimo. Vas a tenerlo al 100. Ya puse WhatsApp en mi Galaxy S23 Ultra. Ajá. Entonces ya tengo, porque antes siempre era, cuando ando probando teléfonos Android, era una hueva porque WhatsApp no se pasaba y luego perdía los mensajes y cuando regresaba no tenía los mensajes de un mes y ahora ya, o sea, me llega un teléfono Android nuevo, me meto a mi cuenta de WhatsApp y ahí está todo y ya. Para mí está buenísimo porque en el trabajo yo tengo un teléfono del trabajo y uno, el mío personal. Uh-huh. Entonces nunca uso el WhatsApp del trabajo, yo quiero mi cuenta de WhatsApp personal ahí por si tengo uno de los celulares ahí y nada más tomo las llamadas de proveedores o lo que sea, entonces buenísimo. Ya, yeah, qué cool. Sí. La única limitante que yo estuve viendo ahorita es que por alguna razón no jala de iPhone a iPhone. O sea, si tú tienes iPhone, puedes dar de alta otro Android y puedes dar de alta múltiples Androids. Y si tienes Android, puedes dar de alta múltiples Androids. Pero si tienes iPhone, no puedes dar de alta otro iPhone. Yeah, supuestamente eso va a venir en una actualización pronto. Okay. Espero que sí llegue pronto porque luego Mark Zuckerberg dice algo y se tardan un año. Pero al menos ya tenerlo en múltiples dispositivos está muy chido. Y para gente también vi a alguien, por ejemplo, que bajó WhatsApp en una tableta. Era una tableta Android, no era un iPad. Pero pudo también ahí meterse. Entonces ya tener una tableta, en una computadora. Y yo estoy probando ahorita el beta de WhatsApp para Mac. Y está muy chida la aplicación. Ya hicieron una aplicación nativa, o sea, con código de nativo, support for M1 y todo. Y funciona muy chido. Está, y ya lo tengo ahí dado de alta también. Entonces, creo que por fin WhatsApp ya es como que, güey, nada más te metes a tu cuenta y ahí está todo. Ahí está todo. En vez de, güey, no, el teléfono y manda el mensaje y espéralo. Y era un desmadre es que antes. Yo sé que como una gran parte de WhatsApp es la seguridad. Como que por eso se tardaron. Entonces, sé que todavía todos tus mensajes van a estar encriptados. Por ejemplo, el Gmail, tú tienes tu cuenta de Gmail, no está encriptada end-to-end. Mientras que todo lo de WhatsApp va a seguir encriptada end-to-end. Y sé que tienen ahí algunas formas de candadear tu cuenta. Por ejemplo, salirte todas las sesiones así de un jalón y cosas así. Porque pues ellos todavía dicen que lo más importante ahorita es la seguridad, ¿verdad? Sí. Y dice que con este nuevo sistema de sincronización, o sea, tu dispositivo primario donde tienes, donde diste de alto tu teléfono, ya no tiene que estar cerca ni encendido ni nada. O sea, ya funciona, agarra los mensajes de, encriptados de la nube y te los arroja en tu cuenta que tienes vinculada. Entonces, se te acaba la batería. Ah, tengo que mandar un WhatsApp. Me meto en la computadora y ahí está ya WhatsApp. Esto lo haces en tus ajustes, entras ahí a tus dispositivos vinculados y simplemente escaneas un código en el dispositivo en el que quieres entrar y ya. Hacía falta esto, qué bueno que ya lo tenemos por fin. Y nada más como dato adicional, dice que si estás inactivo durante 14 días, te saca de todas las cuentas. Entonces, por ejemplo, no sé, diste de alta un teléfono que ya no usaste y pasaron 2 semanas. Por seguridad, claro. lo va a estar sacando también. Entonces, creo que se me hace bastante justo. Ya si no usaste WhatsApp en 14 días es porque no lo utilizas muy seguido. Está bien que te saque. Bien por WhatsApp.